alarmado con la cifra de homicidio que a diario suceden en el municipio Simón Bolívar, en el estado de Anzoátegui y en el país. Y por esto esta rueda de prensa, para dar la realidad de lo que está pasando en el estado Anzoátegui, para desmentir y de verdad desmentir de una manera muy, muy reflexiva al general Palencia, jefe regional número 7 de la entidad, donde hace poco dijo que los homicidios habían disminuido. Y es mentira, no disminuyeron, más bien la diferencia del 2012 al 2013 son de 60 homicidios más. Estamos hablando de 1% más de homicidio en todo el territorio del estado de Anzoátegui. Y aquí en el municipio de Bolívar, el 24 de diciembre, en tan solo 24 horas, más de 8 homicidios en la capital del estado de Anzoátegui. No podemos hablar de diálogo, no podemos hablar de atacar la inseguridad, no podemos de atacar el homicidio cuando no nos sentamos a hablar con la verdad. Y nosotros desde aquí le pedimos al gobernador, le pedimos al presidente Maduro, bueno, que si vamos a hablar de diálogo, tiene que pedir la destitución, y pedimos nosotros la destitución del general Palencia, jefe del regional número 7, porque no está hablando con la verdad al pueblo de Barcelona ni al pueblo de Venezuela. Igualmente al ministro de Relaciones Interiores, donde no están hablando con la verdad, y si queremos de verdad un diálogo, nosotros estamos dispuestos, pero ese diálogo tiene que ser con la verdad, ese diálogo tiene que ser con transparencia, y no lo está haciendo el gobierno. El ministro dijo, y aquí tenemos el día domingo 30, donde incluso venían unos GPS para la entidad. Es mentira, no ha habido ninguna tecnificación de la policía municipal, de la policía regional, es pura mentira, y ahí están las cifras, y ahí es donde nosotros llamamos a un debate, pero un debate serio, ahí es donde llevamos al debate de ideas, al debate de que realmente veamos la cifra y busquemos la solución, no es otro plan. Ahora viene el ministro y el presidente anunciando un nuevo plan, o sea, ya el número 23 en 15 años, entonces no puede ser. Es más, yo lo único que veo muy bueno de este gobierno del presidente Maduro es que por fin alguien le echa la culpa al presidente Chávez de lo malo que está el país. ¿Y por qué le echa la culpa? Porque ahora sí van a atacar la corrupción. Es que antes no la atacaron. Es que ahora sí van a atacar la inseguridad. Es que antes no la atacaron. Entonces vamos a atacarla de verdad. Pero vamos a atacarla hablando con sinceridad al pueblo de Venezuela. Vamos a hablar de la cifra verdadera y de cómo combatir esta cifra para que realmente podamos solucionar el problema.